Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil Claro. Cerca de 147 personas han muerto en el ataque asumido por el grupo terrorista somalí Al-Shabaab a la Universidad de Garissa en el este del país y no lejos de la frontera con Somalia, informó el Centro de Gestión de Desastres del Gobierno de Kenia. Las operaciones de rescate continúan en el campus universitario, donde un grupo de terroristas se han atrincherado en una de las residencias universitarias con un número indeterminado de rehenes. Las ciudades como Garissa, situada a unos 200 kilómetros de la frontera con Somalia, viven bajo la constante amenaza de la milicia radical islámica Al-Shabaab, asociada a Al-Qaeda, que ha llevado a cabo múltiples ataques en esta zona. Este fue un boletín de C-Móvil, gracias a CMI y Claro.